Hola, bienvenidos a nuestra sesión de um, logística y perecibles. Empezamos con uh, presentarnos. Me llamo Ingrid Van Straals y trabajo para el puerto de Amberes y soy gerente de cuentas. Uh, hola, uh, I'm Anami and I work for the Port Authority as Key Account Manager for the shipping lines. Buenos días, my name is Steve. I work for Foodcare Plus, a logistics service provider located in the heart of the Port of Antwerp. Mis compañeros Anne y Steve hablan inglés, pero ellos van a contestar todas vuestras preguntas. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Esto es una sesión de aproximadamente 30-40 minutos. Uh, mientras tanto, vais a aprender mucho del puerto de Amberes, que es un puerto verdaderamente global, pero también un gran puerto para perecibles. Vamos a explicar las conexiones marítimas entre Latinoamérica y el puerto de Amberes. Después hablaremos de nuestra excelencia operativa y también de los procesos en el puerto. Finalizar Rambles con um, hablando de la digitalización y estamos preparados para el futuro. Disparen mientras tanto sus preguntas, pueden utilizar el chatbox, entonces no esperar hasta el final, pero pueden disparar sus preguntas durante la charla. Empezaremos con una encuesta. Durante esta sesión tenemos tres encuestas. Es un poco para nosotros, para poder conoceros. La primera encuesta será, ¿está ustedes familiarizado con el puerto de Amberes y sus operaciones? Primera respuesta, sí. ¿Segunda un poquito o no? Esperaremos el resultado y mientras tanto seguimos con la charla. El, um, el, principalmente el objetivo de esta sesión fue un cambio de las líneas marítimas de estos países latinoamericanos versus Europa. Lo que para nosotros estos países son muy importantes porque son producentes de productos frescos. Y también unas, unas toneladas enormes comparado con um, comparado el mundo internacional. Steve, ¿qué significan estos números para ti? Well, it's very significant. Uh, if you know that the seaborne volumes are about 120 million tons globally, this area only already represents a little more than 20% of uh, the global seaborne traffic. Steve nos explica que estas um, toneladas significan más o menos unos 25% de la producción total mundial y son muy importantes para el mercado europeo. Empezaremos con explicar un poco el puerto de Amberes, de quiénes somos. Somos un puerto verdaderamente global. Um, antes que um, continuamos, tenemos los resultados de la encuesta. Um, tenemos más o menos, um, ya se ha ido un poco, teníamos la mayoría sí, unos 50% sí, otros un poquito. Un poquito. Un poquito. Seguimos uh, recibiendo los resultados y ah, ahora la mayoría ha contestado no. La mayoría dijo no. Bueno, continuamos con la, la información. Entonces, somos un puerto verdaderamente global. Somos el segundo puerto de Europa y el 14 puerto mundial. En la foto ve, podéis ver una imagen de nuestra catedral preferida de amberes la catedral de nuestra señora fue construida en el siglo xiv pero nuestro puerto ya la, las operaciones portuarias comenzaron en el siglo xii lo que quiere decir que las operaciones marítimas y la logística está en nuestra adn ya desde muchos años. Para comprender un poco la escala en la que trabajamos cada día, mostramos unas cifras. Um, por ejemplo, en 2019 producimos o tratamos unos 238 millones de toneladas de carga. Es un, un total de contenedores, de líquido, de carga granel, uh, break bulk, un, es, es de todo. La mayoría son contenedores. Tratamos um, 11 millones de TEU en 2019, lo que son 11 millones de contenedores 20 pies, y damos empleo a unos 144 mil personas por día. En nuestra área portuaria se localizan mil empresas, un poquito más. Si traducimos estas cifras a Amberes siendo un puerto para perecibles, Tratamos en 2019 unas 11.4 millones de toneladas de productos perecibles. Esto significa unos 872.000 de reefers manipulados. Es un crecimiento en volumen para nosotros de 100.2% y esperamos que en 2020 habremos aumentado el porcentaje a lo mejor con 8 o 9%. En el puerto tenemos 8.000 enchufes para reefers, porque esta, esta pregunta recibimos a menudo, si tenemos bastantes enchufes para reefers, la respuesta es sí, tenemos más que 8.000 en los terminales portuarios. También tenemos uh, mucho almacenaje refrigerado, tenemos capacidad para más de 100.000 paletas. Todos uh, posibilidad de almacenaje frío. 7.2% global growth in so really outgrow the global reefer growth. Nos explica, Steve, que el 7.2% uh, de crecimiento de producto fresco es el doble del crecimiento global uh, logístico en el mundo justo para un poco entender que somos verdaderamente un puerto para perecibles. El puerto pueden ver aquí en la imagen que estamos situados en el oeste de Europa. Estamos también conectados con el mundo, no solamente con Latinoamérica, pero tenemos uh, cada día, cada semana líneas directas que hacen conexión con unos mil puertos por todo el mundo. Esto más, esta imagen, un zoom sobre la ubicación del puerto de Amberes, que queda al lado de Francia y Alemania y Holanda. Una ventaja muy importante del puerto de Amberes es su ubicación al interior. Estamos más de 80 kilómetros tierra adentro en Europa, lo que da una ventaja de tiempo de tránsito y de transporte y um, como resultado una ventaja para el coste. Aquí a la derecha ven una lista de uh, las distancias a los centros de consumo. Por ejemplo, tenemos uh, Fresh Park Venlo, que está en el norte de Holanda. Estamos a 150 kilómetros, lo que significa unas dos horas por camión. Luego tenemos Dasburgo, que está a aproximadamente 180 kilómetros, lo que también significan unas dos horas por camión. Um, Steve, al lado de um, el uso de camion, hay otras posibilidades de transporte uh, para llegar al mercado? Absolutely. So, uh, Venlo and Duisburg, the two uh, important destinations in the Netherlands and Germany, are fully reachable by inland waterways in less than 24 hours. So, it means if the cargo is discharged quickly from the vessels, you can reach those markets in a sustainable way, so not only mm -hmm. by truck. Uh, by waterways Basel is reachable by rail it's very well connected uh, a lot of banana already is being traveled to Basel through rail waterways not waterways railways railways, uh, railways. okay uh, i just get uh, a question uh, but i think um, we will discuss it later but maybe you can how much time does it take for seagoing vessels to reach the port um, ¿cuánto tiempo, tenemos una pregunta, barcos Amberes. How many do you want okay. to Of reply? course, so uh, nevertheless we're 80 kilometers inland. The travel time for the sea going vessels is only 4 to 6 hours to reach the container terminals inland. And in fact, that's funny because it's about the same berth waiting time. Son unas cuatro, máximo seis horas para llegar desde el mar hasta el puerto para descargar. Entonces un tiempo muy corto y con eso ya jamás 80 kilómetros para estar tierra adentro. Um, para explicar lo que Steve nos explicó de los uh, modos de transporte alternativas, se puede llegar a Venlo, a Duisburgo y también a Basel uh, de manera diaria por tren y también por transporte fluvial. Uh, Rangit, por ejemplo, también es un mercado en París muy conocido uh, de venta de productos frescos. Están también invirtiendo para organizar una línea por tren. Entonces ahora explicaremos los servicios marítimos, las líneas para llegar desde la, los países en Latinoamérica al puerto de Amberes. Um, Anemí, cuáles uh, son las líneas que vamos a enseñar aquí? Which lines are we going to uh, focus on here? So uh, we have a lot of loops uh, between the port of Antwerp and Latin America, but uh, here we want to focus en loops Antwerp call amazing transit times. Como ya he explicado, hay muchas líneas uh, marítimas diarias que conectan Latinoamérica con Europa utilizando el puerto de Amberes, pero las que vamos a focalizar aquí son las líneas que tienen el tiempo de tránsito el más rápido para llegar al mercado porque el primer puerto de escala es Amberes. Entonces, una de las primeras es esta, que está operado por el armador MC y tiene un tiempo de tránsito que conecta con Costa Rica, Ecuador y Perú. Y, por ejemplo, uh, desde Moín uh, se puede llegar a Europa en 12 días, lo que es muy rápido. This is a very important service porque supone, obviamente los flujos de ananas de Costa Rica y los volúmenes de mango que están creciendo en el continente europeo Steve, um, aumenta que uh, esto es un, una línea muy importante porque uh, la mayoría del producto desde el puerto moín son piñas y mangos, también volúmenes que están creciendo cada día más y más. Luego, al lado de Costa Rica, tenemos Ecuador, Guayaquil, Puerto Bolívar y Perú también. El segundo uh, línea está operada por Merck y Hamburg Sud. Y otra vez ahí conectamos Costa Rica y el Puerto Moín con unos 16 días. Y desde Panamá se llega a Europa en 18 días. Estas líneas están operadas. Cada semana. These are weekly services, right? Yeah. Sí. Uh, la línea CLX también operada por Hamburg Sud y Mersk. también pueden ver aquí uh, los tiempos de tránsito. Están incluidos uh, San Antonio en Chile y también los dos puertos de Panamá. Y como ven en la imagen, también conecta con muchos otros puertos de los países de Latinoamérica. The 22 days here connecting Chile with, uh, with Antwerp is, uh, is an amazing fast transit time, which is very suitable for controlled atmosphere berries and uh, obviously for grapes coming from Chile uh, reaching the European markets. Steve nos explica que el tiempo de tránsito desde Chile, los 22 días, es una, combinación, una, una línea muy rápida y además el, la mayoría del producto fresco son uvas y bayas que son exportados por el puerto de Chile. Esta línea más una más operada por Mersky Hamburg Süd y esta vez conectamos con Colombia, Santa Marta, que son 13 días, también extremadamente rápido, y Ecuador con 18 días. the but they might have called it the Banana Express, right? This is clearly a banana Sí, este producto son la mayoría son los plátanos que están transportadas en esta línea. Y la última se llama la línea, uh, la línea Caribbean Express, operada por uh, Hapag Lloyd, y aquí también tenemos conexión con Costa Rica, Puerto Moín, 16 días, Santa Marta, 18, y Caucedo, 13 días. Uh, what is interesting here is the Dominican Republic, of course, also a growing nation in uh, in exotics, including bananas being shipped into the market. And this is literally the last stop before it uh, reaches Antwerp as a, uh, as a market for Europe. Okay, we have another question. Uh, is Port of Antwerp uh, operational uh, twenty four seven? Okay, tenemos una pregunta y la pregunta es que si nuestro puerto de Amberes está operada horas por día. Well, it depends. It depends on what services you use and what logistics service providers and uh, terminal operators that you choose. Obviously, uh, the port has also changed uh, its operations uh, according to the needs in the market. And we are a fresh port and really a gateway into Europe. So, obviously, all our services are, uh, are customized for the needs of the product itself. Depende del participante en la cadena, por ejemplo, los terminales para cargar y descargar los buques trabajan 24 horas por día, pero, por ejemplo, los almacenes, un proveedor de logística, ellos uh, trabajan durante el día. Entonces, es una combinación de 24 por, horas por día y también la parte de oficinas que trabajan durante el día. Y el transporte también se efectúa 24 horas por día. Yes, to, to give an example with that, there's a lot of overnight transport, obviously, for fruits. Uh, we, we explained ranches. <laughs> when the product is discharged from the container vessel, and we've done the planning very right, I mean, you can have the product 24 hours later in the ranche market. So that's very fast, yes. and that's overnight. Uh, steve nos ex, uh, explica que, por ejemplo, para llegar al mercado en París rangy que es un mercado de productos frescos, los camiones están cargados durante la noche y llegan al mercado muy pronto a cuatro horas de la mañana. i have another question. Um, average port use for uh, shipping companies calling at port of antwerp. I can To uh, la pregunta the pregunta um, So um, the port use consists of two elements. One element is the GT, the general tonnage of the ship, and the other element is uh, the amount of containers that are charged or discharged. Mm -hmm. So it's impossible to give an average um, Amount of port use because it, it okay. Anemino se explica que es difícil de, de dar una, una cifra porque este um, esta cifra está calculado el coste por tonelada y también por nombre de contenedores. Entonces depende de la carga del barco cuánto tendrá que pagar para poder descargar o cargar en puerto de Amberes. Según una encuesta. ¿Cuál es su factor decisivo a la hora de elegir compañías navieras para enviar sus productos perecibles? Entonces, uno, el uh, tiempo de tránsito, o puede ser el precio, o a lo mejor el servicio fiable. ¿Cuál es el más, el factor más importante para vosotros? What do you think they Dice Steve que en el puerto de Amberes ofrecemos las tres cosas. Entonces veremos uh, la respuesta. Mientras que esperamos el resultado, continuamos. Entonces, como hemos ahora explicado un poco cómo se puede llegar al mercado europeo de la manera más rápida, Uh, vamos a dar una pequeña vuelta en el puerto mirando unas fotos y luego también explicaremos unos procesos de aduana, eh, el documento fitosanitario y proceso de calidad. Esto es un mapa de nuestros terminales en Amberes. Ya pueden ver que somos un puerto de, uh, de río y no de mar. La línea azul es el río. Voy a ver. ¿Todos? Estos son. Entonces, las zonas rojas en el mapa son los uh, terminales de contenedores, donde vienen todas las grandes líneas marítimas, vienen a descargar los contenedores. Al lado de eso, lo que es interesante uh, son las zonas verdes, porque estas son los terminales especialmente dedicados para uh, productos perecibles que son una combinación de buques con paletas convencionales o contenedores. Hoy en día estos buques ofrecen los dos uh, modos uh, para cargar para los productos frescos. Um, también se pueden ver las zonas amarillas, son uh, el almacenaje. Todos estos uh, puntos de almacenaje, los almacenes, están muy cerca de los terminales donde se descargan los contenedores. Justo eso da una ventaja porque se puede uh, producir una descarga del con contenedor muy rápido para luego de nuevo cargar en el camión. Al lado de eso también ofrecen muchas otros servicios diferentes para productos uh, frescos. Los que no están indicados en el mapa son también um, muchos agentes uh, logísticos que ofrecen toda clase de servicios uh, especializados para el producto fresco, pero luego pasaremos una lista de todos los detalles. Uh, también importante para saber es que en el puerto tenemos uh, muchos puntos diferentes para el, um, la, el control aduanero y el control fitosanitario. Entonces, so en el mientras, ¿ya yeah. tenemos resultados? Uh, uh, recibimos el, el um, resultado de la encuesta y vemos que la mayoría ha escogido el tiempo de tránsito como el factor más importante. Y segundo es el servicio fiable. For fresh products, it's normal to choose for a yes, shortest transit time. because of time. course, every day that the fruit is not on the final market, uh, the product loses uh, value. So eso es why of course the most of the sí. uh, people from the audience uh, think that transit time is important and we help them with that. Yeah. Yeah. Entendemos el resultado la mayoría ha escogido el tiempo de tránsito porque siendo producto fresco cada día que aumenta el tiempo de tránsito el producto va perdiendo su calidad. We have another question. Um, what's the benefit uh, to load containers to Antwerp than to Rotterdam? So why is it better to ship via Antwerp than to Rotterdam? Um, we have another question. Um, <laughs> Tenemos otra pregunta. <laughs> um, ¿Cuál es la ventaja de um, utilizar el puerto de Amberes or el puerto de Rotterdam? Well, I think there are. can I, can I answer with three reasons? Okay, I think the Hay first tres razones <laughs> para utilizar el puerto de Amberes. Well, maybe this one is an easy one, but I guess that, uh, that in, the, uh, in the results, uh, transit time is an important one. So the fact that Caris chose us to have as a first part of call, obviously, is an important one. El primero es claramente lo que hemos uh, mostrado ahora son las conexiones de marítimas súper rápida, siendo Amberes el primer puerto de escala. And So, it is important that we have fast transit times into the container terminals with that only four to six hour trip. Mm -hmm. But in Antwerp, we have an ultra fast handling when the cargo is discharged from the vessels. So, we really reach the final markets very rapidly. Mm -hmm. And, so it's a little bit like a two, two in two question at a lower cost than in our neighboring port. Steve nos explica que es muy importante saber al lado del uh, tiempo de tránsito marítimo en los terminales también somos súper eficientes y súper rápidos para descargar los buques y luego tratar la carga de, de, de manera muy rápida para llegar al mercado. What was the second uh At a lower cost. Ah! <laughs> <laughs> so maybe, maybe cost y is not coste, more, yeah. y a un coste menos que los otros And number three, uh, we are a very vibrant port community. We have a can do mentality, and uh, I guess also all the logistic service providers really have the necessar necessary flexibility in order to make sure that the product comes first. So delivering the product is absolutely important, and it means that sometimes people need to be. Really flexible in facilitating that. Mm -mm. El tercer razón es nuestra comunidad de, de expertos perecibles que tratamos los productos con mucha especialidad y que también somos muy rápidos y muy um, y, more think, flexible. y más flexibles. Exactly. Yeah. More questions, más yeah, preguntas? I think we, porque el tiempo está rompiendo, así que es mejor que lo veamos. Continuamos. Esta es una imagen de uh, un terminal de contenedores que se llama Durgang Dock. Es uno de nuestros más grandes terminales de contenedores y además uno de los más grandes de Europa con una capacidad de 6 millones de TEU, 6 millones de 20 pies. Pueden ver en la imagen los uh, buques que están operando en el muelle y tenemos capacidad para cargar 6 buques al mismo tiempo. Interesante para saber es cómo tenemos un crecimiento cada año de volumen, vamos a construir un terminal Igualmente, al lado en la zona verde arriba que se ve en la imagen, vamos a construir un nuevo terminal que será finalizado en 2026. Esto es una imagen de un terminal dedicado para productos frescos y se puede ver ahí un, una imagen del almacén donde entra el producto fresco en paletas y se, es 100% automático. Esto es una foto del mismo terminal donde se ven que eh, la línea marítima de Mursky y Hamburg están ahí operando justo en ese momento y a la izquierda se ven los reefers están a los vacíos. Esta es una foto de los reefers Hemos hablado de los uh, 8.000 enchufes para reefers que tenemos en nuestros terminales. Aquí se puede ver un ejemplo y cómo también manejamos el control de temperatura 24 horas por día. Esta es una foto del almacenamiento. Um, no olviden la, la capacidad de 100.000 paletas uh, refrigeradas. Esto es un ejemplo de los almacenes donde también operamos uh, muchos servicios diferentes. Esto una vez cuando se entra a Amberes es importante saber que Amberes es una puerta de entrada a la Unión aduanera europea. Lo que significa que todos los países en rojo que se ven en el mapa significa que se puede circular libremente con mercancías. Significa también una clasificación uniforme de mercancía y no se necesitan formalidades en la frontera interna. Eso solamente si se ha procedido con los trámites de aduana en el puerto. Para organizar los trámites aduaneros tenemos dos opciones. Primera será una declaración de importación en Amberes, lo que significa un pago de derechos y de importación. O el segundo es crear un documento de tránsito a otro destino, lo que quiere decir que se puede transportar la mercancía libremente, pero una vez llegado a su destino hay que uh, arreglar los derechos de importación. Para la inspección fitosanitaria también tenemos dos opciones. O se arregla la inspección en el puerto usando el puesto de inspección fronterizo o en otro puesto de inspección porque muchos almacenes también tienen una licencia para eh, organizar esta inspección. O según opción se organiza un aplazamiento de la inspección al interior en otro Estado miembro de Europa. Eso después de una autorización de la Agencia Alimentaria. Entonces tenemos los derechos de importación, tenemos el control fitosanitario, pero también hay que uh, arreglar el IVA a la entrada en Europa. En Amberes y en otros países este sistema se llama representación fiscal, lo que significa que no se necesita pagar el IVA al momento de entrada en Europa, pero es un sistema de entrega intracomunitaria, lo que quiere decir que no hay que prefinanciar el IVA, pero se puede pagar después utilizando un agente con licencia de representación fiscal. casi todos los agentes logísticos en amberes tienen esta licencia para proceder con representación fiscal. esto es una, una foto de nuestro puesto de inspección fronterizo. no es el único en el puerto, pero es uno de los más grandes que se sitúa al lado del terminal de contenedores que han visto en la imagen. Uh, por ejemplo todos los servicios necesarios están localizados en este edificio a la derecha se ven uh, la instalación de escáner si necesitan un control aduanera con escáner luego están la aduanera belgas al lado está un departamento de la policía federal y a la izquierda se encuentra la agencia federal de um, seguridad alimentaria. Entonces, todos esos controles se pueden efectuar al mismo momento. Um, maybe it's interesting uh, to add that in the port of Antwerp, you do not need to make an appointment in advance to have your goods uh, inspected. Great. Yeah. Great. So, so your driver can go there uh, whenever it suits him. A mí añade que um, es muy interesante saber que no es necesario hacer una cita con um, estas instancias. Se puede presentar libremente durante las horas de apertura y un control será uh, finalizado en máximo dos horas y puede ser el control aduanero inclusivo con el control fitosanitario al mismo tiempo con mucha flexibilidad. Sí, y si puedo añadir a eso. Um, it's very different than in other ports, actually. And uh, knowing that this facility is only a few hundred meters from the container terminal, the largest container uh, terminal, yeah. uh, makes that uh, the through time to get products handled and delivered is, is extremely rapid compared to other systems. Yeah. Steve nos explica que esto es una diferencia comparado con otros puertos, que somos el único que ofrece este sistema de no hacer cita y que además ofrece una gran flexibilidad y ayuda a llegar al mercado mucho más rápido. Al lado de esto tenemos el control aduanero, el proceso fitosanitario también. En el puerto se puede efectuar una inspección de calidad de la mercancía. Importante saber es que esta inspección es objetiva y se puede efectuar antes de entregar la carga o el producto fresco al destinatario. advantage for Latin American shippers. Uh, because it gives you more comfort. So uh, there are more than enough service providers that are capable of offering basic, let's say, sellers' quality inspection before delivering the product to mm -hmm. the final uh, consignee. Yeah. I have another question. Yeah. Um, how do you control the temperature issue in storage warehouses according to the type of uh, mm -hmm. product? I'm first going to translate yeah. what Steve said. So yeah, um, Steve and, and do mm -hmm. okay. Uh, en estos puntos donde ves los números en el puerto son uh, sitios donde se puede efectuar este uh, control de calidad. Hay muchos exportadores que no saben esto y si ustedes quieren saber la calidad de su producto antes de entregarlo al destinatario, que pueden efectuar un control de calidad objetivo en el puerto de manera muy rápida can you repeat the question? Yes, sorry. <laughs> um, how do you control the temperature issue in storage warehouses according to the type of goods? okay. hay una pregunta que dice cómo controlamos la diferencia de temperatura durante el al, um, almacenaje en el puerto. While well, the beauty of the Port of Antwerp is that we have several cold store operators within the port area, and most of them have a lot of different chill rooms where different temperatures are being set, the most of those cold store operators is fully automated. So these are fully automated, electronically controlled temperature rooms. And obviously, when the cargo is on the terminal itself, everything is being monitored very carefully. Mm -hmm. Although we try to limit the time that product stays on the terminal, we try to, you know, get it out of the terminal as quickly as possible in order to get it delivered. Okay, Steve, nos explica que en el que está en el puerto de Amberes, todas las tienen uh, diferentes Para uh, controlar la temperatura. Entonces no tenemos solamente una temperatura fría, pero diferentes. Um, en, igual con el producto lo que necesita el producto. También los reefers están controlados 24 horas por día y se tratan de manera muy rápido para llegar al almacén. And I have uh, another question. Uh, are the use of customs scanners random or by request of the importer? <laughs> Okay, la pregunta es si el uso de escáner por a la, con la aduana está uh, cuestionado por el importador o um, se seleccionado at random. Well, luckily random. <laughs> <laughs> Es, es un control que se hace antemano, antemano de la llegada del buque y se hace de manera matemática para tener un máximo control y una objetividad en selección de contenedores. of course nobody wants uh, that its containers are selected for scanning. we understand it because it is a very small delay and usually it comes with a small cost but the good thing is if the container is selected it's actually a very speedy process. And we just need to uh, offer the container en route to the final destination at that border inspection post you just saw, and that operation is very fluent actually. Oh, yeah, show you enseñar la imagen here. del yeah. puesto. Steve explica que, claro, a nadie le gusta tener un control aduanero, pero no tiene que ser un obstáculo, porque se puede hacer esto, es un proceso muy rápido de máximo two horas. con un coste extra mínimo que sea un, un stop del, del camión, un coste administrativo, pero que no tiene que ser un obstáculo para llegar al mercado. Exactamente, exactamente. Next slide. Ahora explicaremos un poquito cómo el puerto de Amberes se prepara para el futuro. Tenemos la última encuesta. Poco para saber el nivel de digitalización y la pregunta es: ¿Cree que la digitalización puede optimar su cadena de suministros de productos frescos? Digamos sí, por supuesto. Aún no lo he probado o tercero, no. We will wait for the results. Esto es un ejemplo del proceso digital que aplicamos en el puerto de Amberes. Um, en teoría, hay que usar todos los datos necesarios para poder optimizar el proceso una vez que la carga llegue a Amberes. ¿Cuáles son los datos que utilizamos? Son los datos del contenedor, datos del producto, de la temperatura, datos de los documentos, etc. Luego, una vez um, esta, estos datos se envían a la plataforma um, portuaria, donde vamos a poder interpretar estos datos. El, el tercer paso será la transparencia máxima que se puede crear con estos datos y donde vamos a trabajar estos datos para optimizar el proceso en el puerto. ¿Cómo se construye eso? Es una, una cadena de bloques, el, el famoso blockchain que, que se habla mucho hoy en día y una combinación también de plataformas de nubes. Son datos del envío, datos de producto, etc. ¿Tenemos los resultados? Sí. Es un resultado de la encuesta muy positiva. Y es uh, sí estamos uh, convencidos que la digitalización puede, puede optimar los procesos. Lo importante de saber es que utilizando este proceso de digitalización son datos en tiempo real. No una vez al día, pero todo el día 24 horas por día recibimos los datos de la mercancía, de los movimientos, etcétera. Con esto podemos evitar cuellos de botella en el puerto y en, en, la, en, el, en, el, en la transportación. Para dar un, un ejemplo, cómo uh, utilizamos la digitalización en el puerto, hemos creado con todos los datos que recibimos, hemos creado uh, lo que se llama Next Mode of Transport y Green Lights, diciendo el siguiente modo de trans transporte y la luz verde. Cómo funciona esto? Quiere decir que el um, proveedor logística que se encarga de la importación va a entregar um, la información al terminal diciendo que cuál es el siguiente modo de transporte, puede ser camión, puede ser tren o puede ser transporte fluvial. Cuando el terminal recibe estos datos, para ellos será mucho más fácil poder optimizar el proceso de descargo porque ya saben en cuál uh, sitio del terminal tendrán que posicionar el contenedor. En, en cambio de esto, el terminal va a abrir su caja negra al proveedor logístico. Entonces, este en su cambio va a recibir muchos datos en tiempo real de la situación del contenedor. Entonces, son los dos participantes que ganan en, en, este, en este proceso. This is an amazing uh, tool actually uh, uh, helping all the logistics service providers in the port community. In fact, when the vessel still needs to travel the 4 to 6 hours to the container terminal, we already know in what time slot the container will be discharged by the gantry crane, which means that we can actually make sure the truck is there when the container has been discharged. So that is uber efficient planning. Steve nos explica que esto fue um, una solución fantástica porque antes de la llegada del buque ya el agente puede saber a qué hora su contenedor será descargado y posicionado en el terminal. El terminal mismo ya podrá, um, en el, el transpo el transporte el camión ya se podrá presentar en el terminal una media hora antes que llegue el contenedor al terminal, lo que ganamos mucho tiempo en este proceso. Con esto eh, ofrecemos una transparencia máxima. Eh, somos en el puerto de Amberes un gran ambasador de estas plataformas y toda la comunidad de Amberes ofrecen estos servicios uh, de digitalización. Um, Steve, ¿cómo ayudan ustedes a los clientes de digitalizar su proceso? ¿Es difícil? Oh. Well, it is actually very easy. Uh, the beauty is that uh, the platforms have been built in the blockchain environment, which is open to everybody in the logistics industry. So, as soon as the fruit is actually loaded in the origin country in Latin America, they can already share data with us, which helps us to make sure that when the cargo arrives, we uh, handle it as efficient as possible. Mm -hmm. And it comes A no Steve nos explica que el proceso de digitalización está muy abierto para todos los participantes. No tiene que ser ni caro ni complicado y hasta se puede ya conectar a la plataforma ofreciendo datos del momento que la carga está disponible en el país de origen. La plataforma está muy abierta y se puede conectar muy fácilmente. Una vez que estamos habituados a este proceso de digitalización, esto ya es un, un, un next step en el proceso, quiere decir que se puede ampliar este método también para crear más transparencia hasta el final de la cadena de suministros. Por ejemplo, son entregas directas de contenedores, se puede optar por inspecciones de calidad rápida, todo esto utilizando la digitalización. También hay un, una posibilidad de diversificar la cadena combinando estas entregas con una venta alternativa utilizando una instalación de almacenamiento en frío centrada en el puerto. Entonces, con esta digitalización hay mucho más posibilidades. I think the last one is is really a key takeaway. Um, I think in different places in the world, people see um, uh, cold store operations in the port as an expensive way to store and handle your product. But historically, the port of Antwerp has always been a value-added port. So a lot of players in the market offer extra services to uh, to all the people in the international trade, and we did exactly the same in the perishable industry. So, el costo de your su producto desde el port, so close at the water, is actually uh, giving you a lot of advantages. Steve nos explica que uh, siendo creativo y utilizando la digitalización y, y atreverse a utilizar este sistema de ventas alternativas y crear un, un hub, un sistema de almacenamiento en Amberes, puede ofrecer muchas posibilidades. Um, I have another question. Um, what is the impact of Corona on port uh -huh. operations, so on the locks and the tugs? Maybe I can answer that. Uh, right Wait, now, I can't yeah. <laughs> I'm too quickly. <laughs> Sorry. Yeah. Um, tenemos una pregunta que es muy actual. Um, ¿Cuál es el impacto de el virus Corona en nuestras operaciones en el puerto? So, for the moment, there are no specific uh, measures taken that have any effect on tugs or locks. So, everything there is, is going as normal, except for the standard procedures. We have trans standard procedures where we ask um, the vessels coming in if they, somebody of their crew is, is ill or not. But on port operations at the moment, mm -hmm. there are no, mm. no impacts. There's no impact. mí nos explica que um, hasta hoy no hay uh, impacto en nuestras operaciones del puerto. Seguimos operando uh, normalmente con nuestras medidas de seguro, como cada uh, buque que se presenta tiene que hacer una declaración um, de uh, un health certificate de sanidad, um, pero todo operamos normalmente. Uh, and, and we have now uh, a few cases of Corona for a few weeks in Belgium, but uh, it doesn't hamper any, oh, anything yeah. in the port right now. We have some cases of virus in Belgium, but until today, and probably we will continue the operations. There is no impact, and we will not have any impact. And if there would be a changes, then we will inform our customers. Obviously. Yes. Yeah. Yeah. Sí. Con esto hemos llegado al fin de nuestra historia. Lo que queríamos contar es una historia de logística. Um, nuestro puerto, el puerto de Amberes, significa logística de perecibles hiper rápida, utilizando nuestra ubicación al interior, llegando al mercado rápido, nuestros nuevos tiempos de tránsito muy cortos. Además, uh, junto con nuestra excelencia operativa y el, en el puerto, junto con su digitalización. ¿Qué pueden esperar uh, ustedes? Después uh, de esta sesión van a recibir un resumen, también con todas las preguntas y respuestas, uh, junto con un link a la grabación del seminario para poder escucharlo más tarde. Y también todos los contactos que pueden ustedes utilizar para contactar empresas en Amberes. Son los contactos de las compañías marítimas, los equipos en Latinoamérica, pero también los equipos en Bélgica. Y también toda una lista de contactos de proveedores de servicios logísticos en Amberes que están a vuestra disposición para uh, responder a sus preguntas. En uh, el meanwhile, we we have another. I don't ah, know if we still have sí, time. Sí sí. Una pregunta sorry. más. Uh, so, what is the average transit time through the port from unloading to onwards transport? Tenemos una última pregunta muy interesante. Uh, es cuál es el um, la, la, el tiempo que necesitamos desde descarga del contenedor hasta uh, transportar. Well, uh, I can be very, uh, very straightforward to that. Depends, of course, on how much preparation you did and how much of the, uh, the facilities that you use. But uh, it is absolutely possible to discharge a container day A and have it delivered day B with uh, with the different uh, wholesale uh, markets. Nos explica Steve que con una preparación buena y perfecta podemos descargar el contenedor en Amberes el día 1 Y ya entregar, uh, Remember the slide where you have the uh, the border inspection. So when you plan well in ahead and use the next mode of transport facility, and you know when the container is going to be discharged, you can instantly pick it up. If it is selected for scanning, you go directly from the container terminal to the scanning location, and you drive onwards to your final destination. And since rangi is uh, reachable in eight hours, I mean that's the mm. farthest I guess we would reach by truck. I mean uh, you can certainly reach, uh, you know, the market mm. the day after. Yeah. Steve, nos explica que recordando el proceso digital y la preparación antemano. Si tenemos hay que incluir una inspección aduanera o fitosanitaria, todavía se puede es posible de llegar al mercado en 24 horas. Uh, del día 1 al día 2 porque todo es muy rápido se sabe de antemano el descargo del contenedor ya se puede preparar los documentos la inspección máximo dos horas que tienen que pasar en el uh, puesto de inspección y ya después directamente se puede entregar al uh, país de su destino entonces llegamos al final uh, de nuestra historia Aparte de todos los contactos que van a recibir vía correo electrónico, también estamos a su disposición con nuestro equipo. Uh, interesante para ustedes también es que en Latinoamérica tenemos nuestro compañero Mateus, que es nuestro representante oficial del puerto de Amberes. Él está basado en Brasil, pero también está a vuestra disposición para una charla, una visita y también participa a todas las conferencias de productos frescos. Entonces, uh, esperamos que uh, quedamos en contacto con vosotros. Gracias por pasar este momento con nosotros y quedamos en contacto. Thank you. Adiós. Muchas gracias. Nice gracias. Bye.